¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal El Rey de los Caminos. Son 8:36 de la mañana y nos encontramos aquí en Farming Simulator. Vamos a empezar un día laboral muy muy pesado, igual que todos los demás que hemos tenido, con la finalidad de poder comprar uno de los terrenos que nos pueda dar esa independencia financiera que queremos, en cuanto a máquinas, ganado, terrenos. El punto aquí es conquistar Yogiland, y pues el día de hoy va a ser uno de esos días llenos de trabajo indispensables para llegar a esa meta, ¿no? Bueno, el día de hoy estamos aquí calentando motores en esta Ram Hemi. Véanla, con placas de Nueva York. Perdón, la 3500 Heavy Duty. Se escucha increíble este motor de Ram. Bueno, pues vámonos. Vámonos. Y el día de hoy, amigos, nos complace pues más que nada esta evolución que hay aquí. Y el día de hoy vamos a ir directamente. ¡Ah, oh, carajo! Vamos a ir directamente al terreno 4. Lo vamos a comprar. Y pues, ¿qué creen? Que está lleno de algodón. Vamos a girar un poco para acá. Y ya tenemos aquí las máquinas, amigos. Son las máquinas Case. Muy, muy poderosas. Ah, carajo, aquí. Aguas aquí. Aguas aquí. Ah, carajo. Estas son las máquinas Case. Vamos a dejar esta por acá. Esta la vamos a dejar aquí. Y pues está este campo lleno, repleto de algodón. Y al parecer lo cuidaron muy bien, ¿eh? Está abonado al 100%. De hecho, a nosotros nos tocó abonarlo. Y pues, ¿saben qué? Que lo vamos a comprar para juntar, para generar ingresos. Y pues una vez que lo compremos, vamos a pues a pensar si nos quedamos con él, ¿verdad? El costo de este terreno es de 3 millones 62 mil dólares. Y es de 51 hectáreas. Las que vamos a cosechar son nada más 42. Sí, 42 de 51. Todo lo demás es pues pasto, ¿no? Así que vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar con esta. Esta máquina en especial arroja pacas cuadradas. Aquí las va comprimiendo. Y pues es un producto que sí nos puede dejar muchísimas ganancias, así que pues vamos a darle. Entramos en esta otra y vamos a acomodarnos. A 10 kilómetros por hora está súper bien. Recordando que son 41 hectáreas las que vamos a trillar. Ya en total mide 51, ¿verdad? Se pierde bastante. A ver, vamos a checarlo. Chequen, ¿eh? Son 42 hectáreas las que vamos a cosechar. Y 51 es el área de todo el terreno. Y pues al parecer, miren, 381 mil litros nos predice que vamos a cosechar. Pues súper bien, ¿eh? Me parece excelente. Por lo pronto, amigos, vamos a dejar estas aquí cosechando. Ya contratamos dos choferes. Y por lo pronto nos vamos a ir a darle mantenimiento a nuestro terreno. Recuerden que aquí tenemos hops, los lúpulos para la cerveza.
En el episodio pasado les comenté, vimos que los lúpulos son indispensables para el sabor, para el amargor de la cerveza, aparte de del olor y de la estabilidad que le da la cerveza. Y como ya me cansé de gastar en fertilizante, el día de hoy vamos a escardar. Vamos a ver qué tan rentable sale escardar. Sé que nos va a salir un poco más caro porque acabamos de rentar estas máquinas. Vean, no deja nada esta, Es una escardadora muy muy grande. Y traemos este legendario tractor de la serie 4000, el 4840. Y esta configuración tiene 200 caballos, 209 caballos de potencia. Son los tractores que más he visto que se utilizan. Necesitan un pozo petrolero para mantenerlos, pero eran de lo más, más potente que había hace unos años. Y el día de hoy los estamos reviviendo. A mí en lo personal este diseño, el sonido, incluso el color, porque sí varía, se me hace fenomenal esta serie. Y tenía muchas ganas de usarla. Vamos a tener varios de estos porque son súper eficientes, Tienen mucha, mucha potencia, muy buen precio. Como ya hay tractores nuevos, ya hay tractores pues más eficientes, ya hay tractores que tienen menos gastan menos combustible y rinden igual o más que estos, pues estos ya bajaron un poco de precio, así que vamos a aprovechar esa baja de precio. No importa, les pagamos el combustible que necesiten, pero por lo pronto van a ser tractores que vamos a utilizar demasiado aquí. Vámonos rápidamente al otro tractor legendario, y es este, amigos. 8140 Massey Ferguson. Una verdadera bestia, Esta serie que se ve aquí redondita y cuadrada, muy chata de enfrente, se veían en todos los lugares, en todos lados se veían. Ya saben que esta marca es reconocida, es de las mejores en Estados Unidos también. Pues vamos a darle, amigos. Miren, se los voy a mostrar, ahorita tomo el tractor. Trae un doble rodado angosto atrás y en la parte de adelante también. Y le pusimos un contrapeso de 700 kilos para que pueda hacer bien su trabajo. Mire, no va dejando nada, carajo. 0% hierbas. Lo abonamos en el episodio pasado. Así que nada más nos hace falta abonarlo una vez más para poder cosechar. Pero pues apenas está creciendo, para eso todavía falta. Y pues quiero que vean esta planta. Miren, estos son los mentados lúpulos hops. Está bien rara esta planta, ¿verdad, amigos? Bueno, pues vamos a pegarle un ratito aquí porque también tenemos que ir a checar. Tenemos que ir a checar las cosechadoras de algodón, amigos. Así que vamos a darle. Vean sus interiores. Eran una bestialidad estos tractores, Y lo siguen siendo, no, nada más como les digo, pues ya están las series más poderosas. Cada vez pueden más, cada vez gastan menos combustible. Entonces sale más rentable comprar uno nuevo. Pero estos, por el precio que tienen, es una ganga. De verdad es una ganga, amigos. Vean nada más. Se ve bien genial, ¿verdad? Ahí es. Vamos a levantar. ¿Y dónde vamos a entrar, amigos? ¿Dónde? Vamos a entrar un surco más para acá. Vamos excelente ahí, amigos. Y pues vamos a darle. Vamos a darle, que esto va funcionando de maravilla, No va quedando nada. Y pues pagar los
los choferes, no me pesa, me pesa pagar tanto, tanto combustible y tanto fertilizante, es muy muy caro, y más el líquido. Todavía tenemos casi 2 millones de dólares y ya tenemos dos campos. No sé si me voy a quedar con el otro o voy a aprovechar y voy a comprar otro más grande, pero nos va a salir súper bien, ¿eh? Porque el algodón es un producto muy bien pagado. Vamos a ver, voy a poner el trabajador y vamos a checar los números. A ver, nos vamos a checar números, amigos. Este es el algodón. Y hay muchos muchas empresas que nos compran el algodón. Ahorita está hasta en 4,500. Yo lo he visto casi en los 6,000. Así que si no hay un buen precio para cuando cosechemos, lo más probable es que pues nos tengamos que esperar, amigos. Sí, nos vamos a esperar porque no hay como vender las cosas bien. Dinero todavía tenemos ahorita. Y pues estoy a punto de agarrar el terreno que quiero. Pero falta muchísimo trabajo. Solamente así se logran las cosas, amigos, recuerden. Con mucho, mucho trabajo. Y eso es lo que vamos a hacer. A ver, ya voy a correr a este nada más que termine. Eso. Ah, carajo. Yo creo que ahí está bien. Vamos a bajar. Aceleramos y mantenemos las revoluciones ahí. Andamos a muy muy buen paso, 12 kilómetros por hora. Este tractor tiene muy buena potencia, ¿eh? No sufre en lo absoluto. Y pues también aquí los terrenos están muy planos, así que todo está bajo control. Vamos a checar acá. Todo bien. Bastante rápido que se llena de hierba esto, ¿eh? Bastante, bastante. Si se han percatado, ahora que tenemos abonando demasiado todos los campos, abonando y tirando herbicida, la mayoría de los campos están súper bien, ¿eh? Porque de recién que empezamos a agarrar contratos estaban demasiado llenos, o cuando comprábamos terrenos para cosecharlos, híjole, estaban llenos de hierba, ¿eh? Muchísimas plagas que tienen aquí. Y creo que ya voy dejando una, ¿verdad? Voy dejando un montón, a ver. Híjole, definitivamente dejé una, ¿verdad? La vamos a tener que dejar para el final. Ni modo. Eso nos va a hacer dar una vuelta más. Pues ni modo, así es esto. Miren cómo las arranca, ¿eh? Vamos a irnos hasta acá, por las que se hayan quedado. Aquí nos las vamos a llevar esta vez. Vámonos. Voy a parar y voy a acelerar para que vean la animación de las velocidades.
Voy a acelerar y va a empezar A, B, C, D. Chequen. Así se manejaban esos tractores, así se conducían. ¿Sí vamos cubriendo todo o nos regresamos, amigos? Vamos súper bien. Allá va el tren en friega, amigos, ¿ya lo vieron? No, pues ¿qué va a durar este terreno? Nada, nada va a durar. Vamos a contratar el ayudante y nos vamos a ir directamente con el otro. Con el 44. 4840. Escuchen el sonido de este, ¿eh? Así de exquisito suena este tractor. Vamos a probarlo. Hoy nada más. Potencia pura, vámonos. Estos eran legendarios, estos tractores. Todavía hay quien los utiliza. Tenían unas gradas, unas rastras enormes que les pegaban a estos tractores. Ya no había necesidad de arar. Ya simplemente con la rastra, con eso quedaban listos las parcelas. Porque eran una bestialidad estos tractores. Podías trabajar a velocidades altas porque tenían mucha potencia. Estos llegaron con 200 caballos, de 160 a 210 caballos. Cuando todos los demás tenían 60, 70 caballos. Eran unas joyas, eran la admiración. Bueno, amigos, pues nos vamos directamente acá hasta el terreno 4 y vamos a ver cómo van. Apenas llevan dos vueltas, ¿no? Todavía no llenan, o sea, casi cada ya lleva dos vueltas. Cada dos vueltas van a llenar. A ver, vamos a tomar aquí la RAM. Y vamos a dar una revisada. Primero por acá y nos regresamos por el otro lado. Vamos a ver cómo van de producción. Esa RAM nada más está queriendo que le pisemos, ¿eh? No, amigos, definitivamente no han llenado, ¿eh? No hay ninguna paca por aquí. No, y que nos hace pensar que en la otra va a haber, ¿verdad? Pues no, definitivamente no, amigos. Igual vamos a dar una vuelta para acá. Para checar que no. Pues no han hecho nada, ¿verdad? No han llenado. Miren. Hay bastante lag. Vámonos a dejarla aquí.
Y vamos a revisarlas nuevamente. A ver. 74, 75%. Vamos a darle un rato aquí. Súper fácil cosechar, ¿eh? Ya lo va a comprimir. Excelente. Nos cambiamos a la otra. Pues estas andan de maravilla y nos vamos a ir para acá. Vamos a ver cómo van con la escardada estos cuates. Ya casi terminan, ¿eh? Ya traían su contrapeso aquí. Qué bonitos faros traen. Vamos a agarrarlo nosotros, amigos. Vámonos. Bueno amigos, pues ya vamos a recoger las pacas de algodón. Hemos finalizado con la cosecha de algodón y las máquinas están a punto de terminar, si no es que ya terminaron. Así que vamos a recoger el producto y vamos a ver cómo nos va, ¿verdad? Yo espero que bien. El algodón siempre ha sido muy muy buen negocio aquí en Farming Simulator. Las pacas pesan demasiado. Hay una cosechadora que es John Deere y cuesta los 800 y tantos. Miren, dejen ver si la si alcanzo a checar aquí. Miren, es aquí. 847 mil cuesta y esta cuesta por mitad, 485. Miren. Mejor vamos a quitar esta. Híjole, ya dejamos aquí atravesado el tractor. A ver, déjenme quitarlo aquí, ¿eh? Vamos a quitarlo. Y vamos a concluir con la recogida de las pacas. Y vamos a ver cómo nos fue. De hecho, ya quitamos algunas, ¿eh? Ya quitamos algunas. Y pues... carajo, ¿dónde están las? En esta. Vamos a quitarla. Y andamos cansados, amigos. Es bastante terreno este. Todavía estoy pensando si me voy a quedar con él o no. Porque, híjole, sí es bastante, ¿eh? Vamos a poner el ayudante en lo que termina. A ver, déjenme ver porque se va a regresar.
Ya va a aventar la paca ahí. Y pues empecemos a hacer la recogida de las últimas pacas. Ya recogimos un montón. Pues esta va aquí muy tranquila. A ver. Traemos tres remolques y nos trajimos este tractor alto despeje porque lo vamos a seguir necesitando así. Y pues, a ver, vamos a checar. Listo, vámonos. Este modo es excelente, ¿eh? Te facilita el trabajo de las pacas. Pues muy fácil. A lo mejor pierde un poco de realismo, pero de verdad es una friega recoger las pacas. Listo, vámonos. Es una friega recoger las pacas, amigos, cuando nada más caben dos en un remolque y ni siquiera se pueden acoplar más. Entonces vamos a optar por esta opción. Porque sí, son bastantes pacas, ¿eh? Bastantes. A ver, vamos a ver si aquí se la sube. Vámonos. ¿No quiso? Acá, hijo, a ver. Listo, vámonos. Y vamos a dar una pasada por acá. Todavía nos hace falta un... lo que nos va a arrojar la roja que va aquí cosechando todavía. Pues vámonos. Aquí están estas dos. Y pues nos vamos a acomodar apenas para que podamos juntar las dos de un jalón. ¿Listo? Vámonos. Y vamos a ver si quedó una por acá, por este lado, pero al parecer yo creo que no. Solamente esta que va a arrojar, ¿verdad? Definitivamente ya no hay más pacas, amigos. ¿Para qué andamos gastando aquí diésel si ya no hay, verdad? Bueno, pues vamos a esperar la otra. Nos vamos a girar aquí despacito porque luego se nos caen las pacas. Vámonos directamente aquí detrás. Vamos a subirnos y vamos a expulsar la paca. La vamos a descargar para poder recogerla con estos remolques. Este mod está genial. Aquí les voy a dejar la descripción. Este tractor es de una serie anterior, de la serie 75. Creo que trae 209 o 210 caballos. Y tiene una potencia impresionante. Me gusta este en alto despeje porque vamos a seguir haciendo trabajos con este, con esta configuración de ruedas. Así que pues decidí dejarlo así y utilizarla. Les voy a comentar en lo que finaliza esta máquina Supaca que pues compramos este terreno. Este terreno. Y lo acabamos de cosechar. Ya lo cosechamos porque tenemos dos máquinas rentadas que nos están cobre y cobre. Pues el interés, ¿no? Pero pronto, amigos, pronto vamos a tener nuestra propia maquinaria. Y van a ser máquinas premium. Eso sí se los aseguro. Vamos a crear un imperio en Yogiland. Es muy pequeño el terreno, ¿eh? Miren, este terreno es el 16 y tiene 8 hectáreas.
casi 9 hectáreas de terreno así total, pero aquí no son tantas, son 6,32, casi 6 hectáreas y media lo que realmente se siembra, ¿no? Pues ya está, y vamos a ver cuánto nos dio. 89 mil litros de cebada. Pues vamos a llevarla. Vamos a llevarla al granero. A nuestro rancho, que está genial. Bueno, amigos, pues vamos a descargar. Ya llegamos. Son 89 mil litros que nos van a ayudar bastante, porque los animales también consumen mucha cebada, sobre todo los pollos. Las gallinas son las que consumen mucha cebada, trigo y cebada. Y les quiero mostrar mis números. Quiero comentarles algo. Del algodón nos va a ir súper bien. Pero miren, chequen esto. Vamos a ir por un terreno más grande. Acabamos de aceptar el contrato de abonar. Llevamos el 14%. Eso ya no lo vamos a ver en este episodio. Y aquí vamos a hacer una suma rápidamente con la calculadora. Y son 428 mil. 428, 312, más, si aceptamos este otro, 109 mil, 0,43, más, 2,85, 3,38, más, otros 2,85, 3,38, más, este que está aquí, más 60, le voy a poner 60 mil, y este le voy a poner 70 mil, más, este es de cosechar, este no, amigos, súper tardado, más 61, más 61 mil, más 185 mil también. Son nada más los de abonar, ¿eh? Ahí ya van 1,414,000 pesos que ganaríamos. Entonces, pues nos está yendo muy bien. Los contratos de abonar son una joya aquí en este terreno. Y quiero que sepan, bueno, déjenme recoger las pacas, ¿eh? Déjenme recojo las pacas. ¡Ah, carajo! Está saliendo en reversa y chocó aquí, ¿verdad? Listo, que descargue la paca. Porque ya nos vamos. Miren qué grandota está. A ver, ¿dónde nos queda espacio? Hasta atrás, ¿verdad? Vámonos hasta el de atrás. Ahí, listo. Vámonos, amigos. Vámonos y le vamos a poner posición de transporte. L2 y cuadro. Ok. Vamos a poner para descargar las pacas. Aquí van dos.
Aquí van otras dos. Ah, carajo. Y nos vamos con el primer remolque, este mero. Listo, amigos, tenemos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pacas. 20 pacas tenemos, amigos. Entonces, pues, nos fue muy bien en este contrato, la verdad. No fue contrato ese, ya compramos la tierra. Todavía no sabemos si nos vamos a quedar con ella. Me gustaría sembrarla de un cultivo diferente, pero eso lo vamos a decidir el siguiente capítulo. Así que por mi parte ha sido todo. Les agradezco su tiempo y atención y les deseo que sigan pasando un excelente día. Si te gustó el video, por favor suscríbete y comparte, me ayudas bastante. Gracias, hasta luego.